hartzea, bidezkoa bada, terrazkoari planta bakarra kalean jartzeari buruzko udal ordenantzaren aldaketa. Aprobación inicia si procede la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores en espacios de uso público. Gai hau, hirigintza, etxebizitza, ingurumen, herri lan eta zerbitzu informazio batzordean ikusi zen, eta beti bezala, puntu honetan, prozedura azalduko dizua. Lehenengo hasiera bateko akordioa hartu behar dugu, gero bidaliko dugu iragarki bat Bizkaiko aldizkari judizialera, eta beste iragarki bat jarriko dugu, guri iragarki taulan, 30, ondoren, alegaziorik ez badago gaurko akordioa behin betikoa bihurtuko da. Eta alegazioak aurkezten badira oso kudeak batxa izango da, ebatzi behar izango duena. Indarrean sartuko da, epe hori gara ondoren, amasi garrean dugunea. Este tema se trata de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Obra Pública y Servicios y paso a explicar el procedimiento. Primero se aprueba inicialmente, posteriormente se remite la nuestra Comisión Oficial de Vizcaya y se coloca otro en el tablón de dictos por un plazo de 30 días. Si no hay alegaciones, el acuerdo de hoy se eleva definitivo y si las hay, será el primero quien tenga que resolverlas. Entrará en vigor el 16º día de su publicación. Bien, como ya, comentamos en la comisión correspondiente, después de la entrada en vigor de la ordenanza de terrazas, pues se han presentado casos concretos que el sector técnico, una vez analizarlos, ha visto conveniente proponernos en las modificaciones pues, que comentamos en la anterior comisión y que se concretan, pues, como si recordáis, en modificar la superficie mínima exigible que pone la terraza, que no sea inferior a 10 metros cuadrados, siempre y cuando los sitios técnicos pues, sean oportunos. En aquellos espacios públicos en el que concurra el marco de un establecimiento, repartirlo proporcionalmente a las superficies. Y también había una modificación última que era alargar el plazo de adecuación en los aspectos estéticos hasta enero del 2015. Además de estas tres modificaciones que os comentaba en la comisión, posteriormente se dijo que había habido un error a la hora de poner el documento. Y sé que telefónicamente se ha comunicado que había una cuarta modificación que consistía en modificar la longitud de PR de las terrazas pasando de 2 a 8 metros cuadrados. ¿Teresa? ¿Leire? Vale, ba, honekin amargarren puntua bozkatuko dugu. Amargarren puntuaren aldeko bozka. Por lo tanto, este asunto queda aprobado por unanimidad. Beraz, gaia hau batez,